la diputada Ruth Zabaleta Salgado, que es invitada de honor en la final de escoltas, y bueno, pues estamos transmitiendo desde la Secretaría de Marina. Diputada, ¿qué le parece este evento? Bueno, creo que es un evento muy importante para generar varias condiciones, no solamente de enseñanza de la educación cívica, sino esa enseñanza es la base para poder prevenir algunos males que están aquejando a nuestro país, que es la violencia. Y creo que ese tipo de eventos generan pertenencia, identidad, generan orgullo y sobre todo pues generan las condiciones de que los jóvenes vayan teniendo pues una visión diferente de lo que es nuestro país, que no se conoce a veces, no se identifica como parte de la educación en las escuelas en general, sino creo que nada más quienes impulsan este tipo de cosas pueden generar esas condiciones. En este caso, creo que Manuel Salgado hace un trabajo muy acertado al respecto. Fomentar los valores y difundir la educación cívica a través de estos eventos. Así es, y principalmente la identidad y la historia de nuestro país, a mí me parece fundamental para que se pueda, pues, prevenir la falta de trabajo, solidaridad, identidad, unión de los mexicanos. Creo que eso es fundamental. Y sobre todo, pues como lo marca la unión de los mexicanos a través de estos diferentes actos cívicos. Y bueno, pues sobre todo reconocer principalmente la labor que hace la Marina, la Armada de México, como institución que resguarda nuestro país. Así es, aunque tienen un alto reconocimiento, me parece que los jóvenes que vienen aquí tienen una experiencia diferente, tienen mayor identidad con estas instituciones, con esos órganos, principalmente la Marina, que en este caso nos ha recibido, nos ha apoyado, ha impulsado este evento, y no solamente esto, sino otros más. Creo que es muy importante. ¿Algún mensaje que quiera enviar a nuestros alumnos de secundarias técnicas, diputada? Bueno, que los jóvenes de las secundarias técnicas están liderando en este momento la educación en ese nivel, y que ojalá que todas las demás escuelas retomen este pues mecanismo de enseñanza, de identidad, de orgullo con nuestro país, y que se pueda reproducir para beneficio de todo el país en el futuro y en el presente inmediato. Muchas gracias, diputada. Al contrario, muchas gracias a ustedes.